El electo municipio escolar de la institución educativa Ramón Castilla fue juramentado. En presencia de todo el alumnado y alcalde provincial, la lideresa y sus 6 regidurías admitieron el compromiso de trabajar por el desarrollo de su colegio. A Deyanira, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente el cargo de alcaldesa escolar de esta prestigiosa institución educativa. Sí, juro. Que si lo hicieres, Dios, la patria y la comunidad educativa os premien. En caso contrario, os lo demanden. Estamos para apoyarte hasta el 31 de diciembre o bien como director del hospital provincial COPE. Mis felicitaciones a tu elección. Fuerte los aplausos, nuestra flamante alcaldesa juramentada. La nueva alcaldesa escolar, Yadira Ríos Tiznado, agradeció la confianza depositada por sus compañeros. Enumeró la serie de iniciativas que propondrá para mejorar la calidad educativa y derecho de los estudiantes. Sí, es una gran responsabilidad la que estoy asumiendo, pero bueno, considero que estoy en la capacidad de cumplir con las demandas del cargo, así que pues a gestionar nada más y cumplir mis propuestas. ¿Cuántos años vas a hacer en este cargo? Todo lo que se refiere al año 2019 para luego hacer entrega del cargo al nuevo alcalde electo del próximo año. De todos estos meses, ¿qué es lo que tú harías por tu colegio? Bueno, en primer lugar, me voy a ocupar de mejorar lo que es la higiene y la calidad de los servicios higiénicos de la institución educativa. Voy a implementar talleres como lo que es para prevención de drogas, alcoholismo, talleres de prevención de riesgo en compañía de la policía, la fiscalía, la UGEL. Voy a implementar lo que es talleres de comunicación asertiva, padres, alumnos y docentes. Y pues también voy a tratar de mejorar lo que es la inclusión de los adolescentes con habilidades especiales y diferentes a la de nosotros. En acto de cierre, el alcalde provincial Samuel Leiva indicó que la institución educativa Ramón Castilla está incluida en el plan de reconstrucción con cambios. La gestión entrante será la que culminará los trabajos en la Casa de Estudios de Ascope. Es un cambio de posta. Yo voy a traer el cargo al alcalde de Vargas Campo y él, en menos de dos años, este prestigioso centro educativo va a estar totalmente remodelado. Por lo tanto, yo digo con los alumnos de cuarto o de quinto, de repente tenemos una foto de recuerdo, porque te va a ser un recuerdo nada más de la infraestructura. Los alumnos de primero, segundo y tercero van a ver cómo se va a ejecutar esta obra. En verdad, yo pido también que la dirección y la parte administrativa hagan un plan de contingencia. Cuando empiece la construcción, ¿dónde se van a realizar las clases académicas?